Equipo de basura y polvo limpiando a la manera de 4M. Seguridad primero. Primero asegúrese de estar completamente equipado con su equipo de protección personal, EPP, y de que esté listo para cumplir con los requisitos de seguridad. El EPP para basura y polvo incluye gafas de seguridad, guantes. Los requisitos de seguridad y las cosas a tener en cuenta cuando se está en el equipo de basura y polvo son: deben usarse guantes en todo momento. Al compactar o empujar la basura hacia abajo en el bote grande de basura, siempre compacte la basura con el fondo de un bote pequeño de basura. Nunca empuje la basura con las manos. No llenes demasiado el bote de basura. Los botes de basura deben llenarse solamente hasta la mitad y no más. Cuando esté listo para vaciar el bote de la basura, ate o cierre la bolsa y retírela. Si la bolsa está demasiado llena o demasiado pesada, solicite ayuda. Tu seguridad es importante. Al levantar y vaciar las bolsas de basura, siempre levante con las piernas y no con la espalda. Cuando se encuentre en el área del compactador o contenedor de basura, use los guantes resistentes a los pinchazos al vaciar la basura. Abastecer y preparación para el turno. Cuando se prepare para su turno en el equipo de basura y polvo, abastezca sus botes de basura con las herramientas que necesitará para su turno. Paños azules de microfibra. Guantes. Productos químicos de limpieza aprobados y etiquetados. Gafas de seguridad. Bolsas. Varitas para desempolvar y paños fáciles para desempolvar. Turno de la limpieza de basura y polvo. Vacíe todos los contenedores de basura de la oficina. Si las bolsas están sucias o dañadas, reemplácelas con una bolsa nueva. Asegúrese de ajustar y cerrar la bolsa en el bote. Vaciar todos los contenedores de basura de los cubículos. Devuelva todos los contenedores de basura a sus lugares originales después de vaciarlos. Al moverse por las áreas, enderece las sillas junto a los escritorios. Vacíe toda la basura de la sala de conferencias, siguiendo el mismo protocolo de reemplazar las bolsas y devolver los contenedores de basuras a su lugar apropiado. Con el producto químico aprobado, limpie las mesas de conferencia con paños de microfibra azul y guantes. Se deben usar gafas de seguridad al rociar o manipular cualquier producto químico. Recuerde enderezar las sillas junto a las mesas. Vacíe toda la basura de la sala de descanso y los contenedores de reciclaje. Devuelva todos los contenedores de basura a su lugar original. En las salas de descanso, limpie los mostradores, fregaderos, microondas y mesas con los paños de microfibra azul y productos químicos aprobados, asegurándose de enderezar las sillas y hasta las mesas. Cumpla con los requisitos de seguridad y use sus gafas de seguridad y guantes cuando rocíe o manipule cualquier producto químico. Limpie las ventanas y particiones de vidrio interiores con productos químicos aprobados, paños de microfibra azul y anteojos de seguridad. Vacíe todos los botes de basura en todas las entradas interiores y exteriores. Reemplace con bolsas nuevas si están sucias o dañadas. Cuando esté caminando por su ruta de trabajo, limpie y brille todas las fuentes de agua con paños de microfibra azul, guantes y gafas de seguridad. Use productos químicos o toallitas especiales cuando sea necesario. Además, limpie el interior y el exterior de los ascensores y paneles utilizando la toallita química o especializada adecuada y paños de microfibra azules. Como siempre, use gafas y guantes de seguridad al manipular cualquier producto químico. Si está incluido los requerimientos del trabajo, vacíe todos los botes de papeleras de reciclaje, finalizando tu turno con el equipo de basura y polvo. Limpie el exterior de los carros de basura. Reponer con inventario nuevo. Guarde su carrito para que esté completamente preparado para el próximo turno. Requisitos periódicos de basura y polvo. Su gerente de cuenta o supervisor sabrá el cronograma para realizar tareas de limpieza adicionales. Algunos de estos incluyen desempolvar áreas altas como conductos de ventilación y conductos del techo o la parte superior de los gabinetes. Desempolvar o limpiar elementos bajos como bases de sillas, zócalos o bordes de ventanas. Desempolvar las escaleras, pasamanos y detallar las esquinas. Desempolvar los marcos de cuadros. Al hacerlo, asegúrese de hacerlo suave y sostener los marcos seguros cuando desempolve. Limpiar o revisar manchas en las paredes. Limpieza detallada de oficinas o cubículos, que puede incluir limpiar teléfonos de escritorio, bordes de cubículos y marcos de ventanas. Limpie las pizarras de borrado en seco marcadas como limpiar. La limpieza periódica puede variar mucho de un sitio a otro. Si tiene alguna pregunta sobre el material, solicite aclaraciones a su supervisor. Ahora estás listo para unirte al equipo de basura y polvo.